Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Ya listos y listas para la sesión de este día? Bueno, les he mandado a través de WhatsApp un archivo que se va a ocupar para la respectiva práctica de este día. Miren, eh, hoy vamos a ver un tema de protección de libros, ¿verdad? Recordemos que el archivo de Excel se llama libros. Entonces, el libro está comprendido en su interior por hojas y al menos debe tener una. Aunque puede tener varias. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos proteger eh, la apertura del libro con una contraseña. Podemos eh, permitir que la gente entre si la digita, ¿verdad? Si no, no. Podemos también um, colocarle el modo de solo que lo lea, lectura, ¿verdad? O sea, que no pueda modificar. De hecho, si quiere modificar, tendría que eh, guardarlo con otro nombre, ¿verdad? Pero esa sería la copia de, de, de esa persona nueva. Entonces, nuestro archivo original no. Entonces, eh, podemos hacer esto. Eh, y otras cosillas también ya las vamos a ver. Entonces, veamos en qué consiste lo que es la protección de, eh, de libro. ¿Han oído hablar de este tema? Protecciones de libros. No. No. Bueno, entonces hoy lo vamos a conocer. Mira, el tema es protección y seguridad de libros en Excel, ¿verdad? Entonces, eh, hay que tener en consideración que si a un libro le pones clave y se te olvida, ya digamos que te tenés que ir conformando a haberlo perdido, ¿verdad? Entonces, es bastante importante no perder. Acá hay una advertencia: dice que si se te olvida o se te pierde la contraseña, eh, perdés, que si sí, que la apuntaste por ahí ya no, uh, solo la, la leías, Microsoft eh, no se puede recuperar, ¿verdad? Entonces, eh, realmente eh, existe un proceso para recuperar la contraseña, pero es un proceso bien complicado en el que eh, no se enseña, ¿verdad? Acá, sino que uno lo aprende por su cuenta. Entonces, eh, hay que tener en cuenta que si la contraseña la perdes o se te olvida, vas a bloquear el acceso a tu libro y no vas a tener esa información. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, esto de, de proteger el libro está acá, mira, tiene diferentes niveles de protecciones o tipos de protección, ¿verdad? Uno es ponerle clave, otro es decirle que lo abra solo de lectura. ¿Estamos? Otro es proteger eh, la estructura del libro. ¿A qué se llama estructura? Estructura es que no te pueden borrar hojas ni cambiarles nombre. ¿Ya? Entonces, eh, a eso se llama estructura. Y por último, le puedes poner una cuestión que se llama eh, marcado como finalizado. Entonces, eso es una marca, ¿verdad? Digamos que estás haciendo un proyecto, venís y pues estás haciéndolo en varias etapas y al final lo terminaste y le pones como, eh, como libro terminado, ¿verdad? Pero eso qué quiere decir? De que ya no deberías de seguirlo tocando. Sin embargo, pues eh, solo es una marca. Se, le puedes decir a Excel que lo puedes seguir editando y así sucesivamente. Bueno, veamos entonces. El archivito que te mandé se llama protección de libro, ¿verdad? Y eh, vamos a trabajar en este. Lo abrís. Realmente aplica sobre cualquier eh, archivo de Excel, ¿verdad? Entonces, eh, las protecciones son estas, mira. Por ejemplo, la flechita esta eh, es para que yo lo, lo, lo mueva, ¿verdad? Ok, dice Primera protección. Es una... Uh, Protección de apertura de archivo. ¿Esto qué quiere decir? O sea, en otras palabras, es una contraseña lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, mira. Archivo. ¿verdad? En archivo. Te venís a información. Quizá, mira. ¿Ya? Archivo, información. Y pues acá. Acá te sale la primera ficha, esta mira, proteger libro, ¿verdad? Le das clic, ya. Acá donde dice proteger libro abajo te va a ir diciendo los eh, las protecciones que le has puesto. Por ejemplo, si le pones tres clases de protección ahí te va a decir eh, eh, la primera, la segunda, la tercera, ¿verdad? Okay. Ahorita no hay nada, mira, si aquí no me dice nada quiere decir que el libro no está protegido, o sea, no tengo activo ningún proceso de protección venís y le das clic en protege el libro que okay. vaya la esta cifrar con contraseña es ponerle una contraseña dice ahí, si necesito una contraseña para abrir el libro clic vaya mira este libro ya está hecho por lo tanto ya está grabado verdad diferente es que yo abro excel y le digo libro nuevo y ese no está hecho entonces si ya está hecho Mira, solo le das a cámara. Como ya está hecho, venís y archivo, información, protección del libro y cifrar con contraseña. Clic. Acá le vas a poner la contraseña 123. Esta es una contraseña de apertura. Dice así, precaución, si pierde o olvida la contraseña no podrá recuperarla. Es aconsejable que la guarde en una lista. Vaya, sabrá dónde la vas a guardar. Yo le voy a poner uno o tres, ¿verdad? Para que no se me olvide. Pero es muy obvia, ¿verdad? Entonces le tienes que poner alguna otra contraseña. Tienes que tener cuidado, no olvidar y aceptar. Y te pide que la volvés a confirmar la contraseña. Uno, dos, tres. Si le pusiste otra contraseña acá, te va a decir que no es la misma. Entonces ¿qué te, te pide dos veces la misma contraseña. Pues o sea, eh, asignación y validación y aceptar, va, acá ya tiene este libro protección, eso qué quiere decir, dice así, mira, se requiere una contraseña para abrir este libro, bueno, entonces vengo yo y en este libro seguimos trabajando, ¿verdad? es un libro de ventas, mira, tengo las ventas, ¿eh? tengo las ventas y tengo eh, información, acá tengo información de este, de, eh, en este librito, ok, vengo y proyecciones, Vengo y digamos que lo guardo. Hago, hago una edición y lo guardo. Ahora voy a cerrar el Excel y obviamente se cierra el archivo. Y lo vuelvo a abrir. Cuando lo vuelvo a abrir, este me va a decir que necesito una contraseña. Mira, aquí está. Te está pidiendo una contraseña de apertura. Si yo le pongo 456 y enter, esa no es la contraseña. Mira. No me dejó abrirlo, mira. Y el Excel queda abierto para que yo pueda, uh, pues, hacer algo acá en Excel, ¿verdad? En este caso, este mismo archivo es, mira. Lo llamo para abrirlo y le pongo la contraseña correcta. Uno, dos, tres. Y te dejo abrirlo, mira. Entonces, así vas a venir y le vas a poner contraseñas. Ok. Venís, archivo. Información. Aquí me está diciendo que ya tiene una contraseña. Sí, si clic. Mira. Y es esto, mira, ahí se ve. ve cifrar con contraseña. Cifrar es eh, colocarle, ¿verdad? Y acá no se ve la contraseña, pero es la que yo he puesto. 1, 2, 3. Si se la quieres cambiar, acá se la cambias. Le pones 1, 3, 4 y te va a pedir confirmar la ¿verdad? 1, 2, 3, 4, mira. Y aceptar. Como la cambié, 1, 2, 3, 4. Y aceptar. ¿verdad? Y acá eh, sigo trabajando en el libro, mira, pongo esto rojo. Y digamos, lo guardo, ¿verdad? Porque eh, cualquier edición que hagas, tenés que guardarla. Ok, cierro el archivo, mira. Vengo y lo abro, es este. Lo abro me va a pedir una contraseña de apertura. Y 1, 2, 3, recordá que le puse 4, Le voy a poner 1, 2, 3 y no me deja abrirlo, mira. Entonces me deja el Excel abierto. Acá le digo archivo y en los recientes eh, pues sale el último, ¿verdad? Aquí está, mira. 1, 2, 3, 4. Ok, mira. Enter. ¿verdad? Entonces acá sí ya te funcionó, mira. Y está el último dato. Que hemos hecho. ¿Estamos bien con colocarle contraseña al archivo? Sí. Vaya, entonces, los que tengan computadora, les voy a dar un tiempito para que se las pongan. Vamos a poner aquí práctica. Eh, tenés que ponerle a este mismo, ¿verdad? Si lo tenés ahí, tenés que ponerle contraseña. Yo te sugiero que le pongas. Eh, la contraseña 123 mira aquí ve. contraseña 123 para que no se te va a olvidar ¿Verdad? entonces eh, probemos, le voy a dar unos 5 minutos aquí para que hagan la práctica y ojo, después de que hagas la práctica, te vas a tener que venir a Archim información y aquí te va a salir esto, mira, se requiere una contraseña para abrir este libro. ¿estamos? A esto le vas a tomar la foto y la vas a subir en el WhatsApp. Acá vamos a estar pendiente del de grupo, quizá, así como las prácticas anteriores. Bueno, veamos acá quién ha subido la práctica. Veamos, déjenme chequear acá. Correcto, mira, acá te está diciendo que hay contraseña puesta en ese libro. ¿verdad? Entonces, ese libro lo tenés que cerrar y tenés que abrirlo otra vez para que te dé chance de poner la contraseña. Y así vas a practicar. Recordad que no hay que olvidarse de esa cuestión de la contraseña. Muy bien, muy bien. Muy bien. Correcto. Bueno, recuerden de que eh, si se la quieren cambiar... La vas a sobreescribir, ¿verdad? Es el mismo método para ponerla y borrar la anterior y te va a pedir validación. Hay que tener mucho cuidado. Entonces venís y ahora lo que vamos a hacer es quitar la contraseña. Vamos a quitarla. Ya. Eh, una cosa es ponerla. Otra cosa es eh, cambiarla. Que lo que hacemos es sobreescribir y la otra es quitársela o sea dejarlo normal sin contraseña el archivo pues ya te venís y para quitar contraseña o deshabilitarla venís y entras al mismo lugar entras al mismo lugar verás el mismo proceso aquí mira proteger te vas a cifrar con contraseña y lo que te sale ahí, eh, la contraseña anterior, esa la borras, la suprimís. Entonces, con el hecho de decirle aquí nada, suprimir la que estaba y darle a aceptar, te la borra. ¿verdad? O sea, para borrar la contraseña, entonces venís ahí a ese archivo, información. Proteger y en donde le das cifrar, acá te aparecía algo así, ¿verdad? Eso se lo borras. Se lo borras, le das aceptar y ya estuvo. El, el libro lo vas a guardar, ¿verdad? Lo guardas y pues cerrás el libro, ¿verdad? Cerrás el libro y yo lo tengo aquí seleccionado y ah, lo volvemos a abrir, ¿verdad? Entonces al abrirlo mira no te sale la contraseña, no te sale la contraseña, verdad. Entonces así bien chévere, verdad. Ahí mismo es la pones, ahí mismo le colocas la edición si se la quieres cambiar y ahí mismo quitas la contraseña. Entonces esto es el método más fácil, verdad. Entonces si querés, practicas ahí quitarle la contraseña y al quitársela obviamente, verdad, qué va a pasar. Esta sección que dice eh, archivo información, proteger libro, no va a tener nada. ¿ya? Entonces, quiere decir que el archivo no tiene contraseña. ¿Estamos bien con poner contraseña, eh, cambiar contraseña y eliminar contraseña a través del de método este de proteger libro? Aquí. Vale, ok, mira, ahorita te voy a enseñar otro método, ¿verdad? Vaya. Vale. ese método, digamos que eh, es igual, pero este, este es un poco más rápido. ¿vale? El otro método es este, mira, este archivo ya está hecho, ¿verdad? Como existe, pues, entonces hay una situación en la que si el archivo existe... Y en la otra situación que el archivo es nuevo. Vaya, suponete, venís y yo voy a copiar esto. Mira, control C. Y aquí, mira, acá arriba, arriba, le voy a dar libro nuevo. Bien? le di el libro nuevo y pegué. Este es otro libro de Excel, ¿verdad? El anterior está abajo, mira. Ese se llama uh, protección y este no tiene nombre. Ya. Ok, aquí al nuevo libro, le puedes poner contraseña. Mira, archivo, información, Protección, eh, cifra con contraseña, 1, 2, 3. Vaya, perfecto. Pero eh, vas a tener que guardarlo. Entonces, cuando lo guardes, le vas a tener que poner nombre. Va, vale, está bien. Pero hay, el otro método es este, mira. Archivo. Si yo le doy guardar, como no tiene nombre el, el documento, o le doy control G. Como no tiene nombre, el Excel sabe que el. El documento de no ponerle yo nombre, le va a poner libro 1 y lo va a poner por ahí, donde yo le diga, ¿verdad? Pero esto yo le, yo le puedo cambiar nombre. Por ejemplo, venís y le digo Control G o el disquito acá o Archivo Guardar, como querrás. ¿verdad? Archivo Guardar. Y acá, digamos, yo elijo el lugar donde lo voy a poner, ¿verdad? Ya sabemos, vengo yo y para evitar los problemas, le voy a decir que lo voy a colocar en el escritorio. ¿Verdad? ¿Verdad? Ok, el archivo no tiene nombre, entonces le voy a poner mis ventas. ¿ya? Así se va a llamar mis ventas. Pero, fíjate, acá el libro de Excel, correcto, pero aquí al final está este botoncito que se llama herramientas. ¿ya? Entonces a este botoncito le das clic acá, ¿ya? herramientas, y es en opciones generales. Mira, acá ya le, puse, le pones, le, le dijiste lugar, le pusiste nombre. No le vas a dar guardar de una vez, sino que tenés que venirte a herramientas y en opciones generales. Mira, ahí te lo dejo un ratito. Mira, le pones el nombre del archivo. Si no igual se va a llamar libro 1. Entonces le decís opciones generales y acá, acá te va a decir contraseña de apertura. Ya. Le pones 1, 2, 3. ¿Ya? Eso es para abrir. Y acá te pide otra cosa. Mira, te da otra cosa. Contraseña de escritura. ¿Qué quiere decir? Una cosa es abrir y otra cosa es que puedas editar. Entonces, si yo solo le digo apertura, le pongo 1, 2, 3. Aceptar y me vuelve a pedir la validación. 1, 2, 3. ¿Ya? Ese es de apertura. Le doy a aceptar ahí y le doy guardar. Este. Este archivo, este archivo, mira, se llama mi venta, ¿verdad? El anterior lo voy a dejar ahí todavía. No lo, lo sigo ocupando. Bueno, lo voy a minimizar mejor. Vale, entonces, el archivo nuevo que acabamos de hacer, lo vine y lo puse por aquí en el escritorio y está acá, mira. Acá está, mira. Y se llama mi venta, ¿verdad? ¿Te lo abro. El archivo nuevo. Y me pide la contraseña. Mira. 1, 2, 3. Le voy a poner 4 para que mires. No me va a dejar abrirlo. Mais, mira. No me deja abrirlo. Eh, ese archivo que está es el anterior. Lo minimizo, ¿verdad? Si abro Excel y le doy dos clic aquí en mi ventas, me va a pedir una contraseña. 1, 2, 3. Ya. Se la doy y me deja pasar. De igual manera, este archivo, si te a dar archivo, información, mira protección de contraseña, te dice que tiene contraseña. Ok. Acá también se la puedes cambiar, ¿verdad? No hay ningún problema. Mira, es la misma. Solo que acá, allá, archivo, como ya no le puedo dar a guardar, porque ya lo guardé y le puse nombre, mira, si le doy guardar, no me deja ver ninguna opción más. Lo que yo podría hacer es decirle archivo, guardar como, ¿verdad? Y le dijo en el mismo lugar y se llama así. Así mismo, ¿verdad? Y es para enseñarte nuevamente las opciones generales. Mira, herramientas y opciones generales. En opciones generales, acá le pones la misma contraseña, ¿verdad? Ok. Si se la quieres quitar, se la puedes quitar como la manera anterior que vimos, o aquí mismo le borras esto. ¿Verdad? Aquí mismo borras esto. Realmente el otro es más fácil, ¿verdad? Este es otra manera. Le damos a aceptar y lo de guardar. ¿Me dice lo va a sobreescribir? Sí. Entonces venís y este, como lo, so lo sobreescribí, mis ventas, cuando lo abro, no me va a pedir clave, mira. Estamos. Entonces venís. Si el archivo es nuevo y lo vas a guardar, lo puedes hacer así. Y si ya existe, no hay problema. Le das guardar como. Eh, vas a elegir el lugar a donde está. ¿Verdad? Y si quieres sobreescribirlo, ¿verdad? Si no, lo vas a guardar en otro sitio. Y el hecho mismo de que lo esté guardando en otro sitio es como que tengas una copia, mira. Herramientas, genera, opciones generales, y aquí contraseña de apertura: 1, 2, 3, ¿verdad? Ahora, eso ya lo vimos ¿verdad? Ahora la contraseña de escritura: 4, 5, 6, ¿verdad? La de apertura es 1, 2, 3 y la de escritura es 4, 5, 6. Aceptar. ¿Qué me está pidiendo? Vuelve a escribir la primera contraseña. 1, 2, 3, la de escritura. La de apertura, perdón. Ok. ¿Y hoy qué me pide? La de escritura, 4, 5, 6. No te vayas a confundir. Siempre te va. Te, son dos contraseñas: apertura y escritura. Y las dos te validan. Entonces, la primera validación es la de apertura, que debe ser igual, y la segunda es la de escritura, que debe ser igual. ¿Ya? Y lo doy guardar. Y me dice que lo va a sobreescribir. Correcto, que lo sobreescriba, no hay ningún problema. Vaya, vale, mira. Acá hago un cambio, ¿verdad? Y lo guardo. Ok. Ojo, como no tenía contraseñas y se las acabo de colocar, este. Me dejó, me dejó entrar, no hay ningún problema, y salí. Hoy lo voy a volver a abrir, mira. Se llama Ventas. Me va a pedir clave 1, 2, 3 de apertura, mira. Ahí dice, ve, archivo tal está protegido. Enter. Y hoy me va a pedir clave de escritura. ¿Qué quiere decir? Que si la clave de escritura sería 4, 5, 6. 4, 5, 6, mira. Si yo hago 4, 5, 6 y vengo acá, y pongo esto. Y acá también esto. Y acá también esto, mira. Y lo guardo, no hay problema, ¿verdad? Cierro esto. ¿Y qué va a pasar ahora si lo vuelvo a abrir? Ok, si lo vuelvo a abrir, me va a pedir clave de apertura. Mira. Uno, dos, tres, el de apertura. Pero viene la otra clave de escritura. Escritura es modificarlo. Bye si yo no sé la clave de escritura porque yo te puedo mandar un archivo que tiene clave de apertura y de escritura te doy la de apertura, pero no te doy la de escritura para que no le hagas cambios, entonces ahí te dice el archivo está reservado por eh, mi usuario escriba contraseña de escritura o abra en modo de solo lectura, ok, como no te mandé la clave aquí te quedan dos cosas cancelar y no abrir nada o le das solo lectura. Y te abre esto. Entonces venís, archivo, información. Y mira, ya tenemos dos cosas. Mira. Tenemos la de libro, solo de lectura y clave. Mira. Bueno, vamos. Entonces, si yo quiero cambiar esto, esto está con amarillo y yo quiero ponerlo así. Si ¿sí me va a dejar. No hay ningún problema, es más, yo puedo hasta borrar, mira, no hay problema. Y puedo hasta escribir, pero arriba dice solo lectura. Entonces, si vos venís y le das guardar, mira lo que pasa. Está diciendo de que el archivo venta solo está de lectura. Y si le das aceptar, lo que te está diciendo es de que le vas a sacar una copia, ¿verdad? Y tus cambios. Los vas a guardar en, y se convierte en otro archivo, pues, ¿te das cuenta? Entonces, aquí tendría yo que buscar otra vez el escritorio, ¿verdad? Etcétera. Mira, copia de mis ventas. Entonces, acá, si yo le doy guardar, mira lo que va a pasar y cierro esto, ¿verdad? Bueno, voy a cerrar el otro también, mira. Entonces, ya tengo dos cosas, mira. Tengo ventas, mis ventas que es lo original y la copia. Entonces, el de lectura no te va a permitir que un usuario haga cambios y lo guarde sobre tu mismo archivo. Sí, puede hacer cambios, pero lo va a obligar a tener una copia. ¿verdad? Ahí está. Claro, pues sí, o sea, lo estás leyendo, si haces algún cambio, eso va es a ser tuyo. Por eso el Excel te da chance de que lo leas. De, de que lo guardes, pues, ¿verdad? Venís y si te das cuenta, abrís el de lectura. Este, el segundo. Y te pide eh, apertura 1, 2, 3. ¿Por qué de apertura? Bueno, sí, porque tenía clave de apertura, pero de lectura no, porque ese fue tuyo. ¿Ya? Y este, si lo miras, solo tiene la primera. Mira. Vale, cerremos este. Pero el primero. O sea, mi venta es el original. <laughs> el original sí tiene clave de apertura 1, 2, 3. Y tiene clave de lectura 4, 5 y 6. Y aquí si yo hago cambios, no hay problema, mira. Esto yo lo, lo cambio y no hay problema, mira. Todo chévere, lo guardo, ya, lo voy a guardar. Lo vuelvo a cerrar, lo abro. Y cuando lo abro igual me pide las claves, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, la de lectura. Y aquí te das cuenta, eh, lo que edité ya está como lo dejé. Quité lo amarillo y quité lo rojo. Y si te das cuenta, acá esto tiene la protección, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo quitamos esta protección? Bueno, ya sabes, ¿verdad? La protección de cifrar es aquí. Pero recordad que este volado, si yo le doy cifrar y aquí borro esta clave ¿sí? y lo guardo, lo cierro y es mi venta, mira, y lo vuelvo a abrir. Él todavía tiene una clave. ¿Cuál clave? La de lectura. 4, 5 y 6. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo quitamos la contraseña de lectura? Va, mira. Abrir como lectura, mira. Abrir como lectura. Aquí está, ¿verdad? Pero para quitar la contraseña de lectura. Te tenés que venir aquí, mira a donde la pusiste archivo guardar como este está en el escritorio y aquí mismo donde la pusiste en herramientas este es el, el cuadro de diálogo de guardar en el caso sea nuevo el archivo y si ya existe es el cuadro de diálogo de eh, guardar como son las opciones te vas a venir acá en herramientas y en herramientas son opciones generales mira no tiene la anterior que es la anterior, la de apertura, pero tiene la de, la de escritura, mira. Entonces se la borras, ¿eh? se la borras. ¿ya? Entonces acá es eh, diferente, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esto. Ah, y le tenés que decir eh, guardar. Vaya, ¿Qué pasa si yo en este caso le doy cancelar? Veamos. ¿Verdad? Le di cancelar. Vuelvo a intentar guardar el archivo, mira. No la borra, ¿verdad? Entonces hay que eliminar eso, darle a aceptar y guardar. ¿Y te va a decir que lo va a sobreescribir? Sí, que va a sobreescribir el mismo archivo solo sin la clave de lectura. Vale, como lo acabo de guardar, lo cerramos y hoy lo abrimos. lo abrimos y no me pide clave, mira, no me pidió clave, ok, ahora, si eso es a través de la herramienta de guardar y guardar como, pero si le has puesto acá esto, le has puesto este, que cuando lo abra, te pregunte esto, si, si mira, si lo vas a abrir como lectura, acá se lo quitas, o sea, una cosa es la clave que ya vimos donde se pone a través de guardar como, Y en herramientas, opciones generales, te pide escritura y apertura. ¿verdad? Ahí se las pones, ahí se las quitas. Ok, sí, te obliga a sobreescribir, sí, pero de todas maneras, al quitar una contraseña, tienes que guardar el archivo. Vale, y la otra es: ahorita este archivo no tiene ninguna clave. ¿verdad? Lo guardo por si acaso, lo voy a abrir, no tiene ninguna clave. Ni de apertura, ni de escritura-lectura. Nada, mira, no tiene nada. ¿Estamos? Vaya, entonces, en conclusión, solo le vas a poner clave, no te compliques. Información, y aquí me protege el libro, cifra con contraseña. Aquí se la pones, la editas y la quitas. Ok, estamos. Si sí, le vas a poner clave, y clave de, de escrit, contraescritura, entonces te vas al método de guardar como y te venís a este. Opciones generales y aquí están a dos. Aquí se ponen, aquí se cambian y aquí se modifican. O sea, aquí se cambia, ojo, la de escritura, ¿verdad? La de escritura, si se pone acá, se borra acá y se cambia acá. La de apertura, no. Tienes la opción de eh, proteger el libro, de las opciones de información y proteger el libro. ¿Estamos con estos Tiene las dos opciones. Ahora, eh, en las opciones de información, proteger libro, acá dice abrir siempre como modo solo lectura. Y si le das clic, esto, me voy para atrás, ¿verdad? Esto lo de guardar, ¿verdad? para que veas que, que es nuestro libro, ¿verdad? y lo pongo a Mario ahí, lo de guardar, y esto lo cierro. Abro el archivo de mis ventas y me va a hacer una pregunta. Ahí está. El autor quiere que se abra el libro, es el nombre, ¿verdad? con acceso solo de lectura. A menos que necesite guardar sus cambios. Vale. Y ahí viene lo importante. ¿Desea abrirlo con acceso de solo lectura? Si le decís que sí, ya sabes, no vas a, va, quizás vas a dejar, digámosle que sí. Vale, mira. Vengo yo y esto lo cambio. Ok, sí, pero ya sabes qué pasa. A la hora de guardar, este te está diciendo de que el original no lo puedes guardar, que te vas a hacer una copia vaya, vale, ya sabes cómo funciona la copia vaya vale. esa es la explicación a la respuesta que nos pregunta, de la pregunta que nos dice, lo va a abrir como lectura, si le decís que sí ¿verdad? si le decís que sí, ya sabes los cambios que hagas eh, no surten efecto en el original y vas a sacar copia, si le decís que no la pregunta es, ¿desea abrir el, el acceso solo de lectura? No. Veamos entonces qué hace ese. Y lo voy a dejar así en blanco. Y este lo guardo. ¿Verdad? No me pregunto nada. Entonces estoy trabajando sobre el original. Mira, sobre el original. Lo cierro. Y el original no debe tener nada marcado color en amarillo. ¿Verdad? No, le digo yo. Si le decís cancelar, no te lo abre, ¿verdad? Entonces, mira, no. Entonces, la, la opción, mira, no tiene nada en amarillo. La opción esta de archivo, información, protege el libro y aquí de abrirlo con lectura y escritura, solo es para que te pregunte y te dé la opción de trabajar con el original o no, pero no te pone clave. Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, yo se la voy a quitar. ¿verdad? Porque, pues sí, realmente. No mucho me sirve, ¿verdad? Al final siempre hago los cambios y le, le cambio y le pongo nombre, ¿verdad? Bueno. Entonces, estamos con este tipo de diferencia de clave de escritura. ¿Cómo ponerla, modificarla y quitarla? O solo que te pregunte si lo vas a abrir en escritura o lectura. ¿Se comprendió? Sí, se comprendió. Vaya, pregunta. ¿Le vas a poner clave de apertura y le vas a poner clave de escritura? ¿Se puede hacer eh, a través de la ficha de información poner las dos claves? No, solo de apertura. Ajá, son correcto. Vaya, ok. Ajá, César. Eh, no. Eh, se hace a través de guardar como. Ajá, a través y del cuadro opciones. de diálogo. De guardar, ajá, en el caso que sea nuevo, ¿verdad? O guardar como si ya existe. Ojo, Correct. si ya existe, y solo vas a poner las claves, sobre escribir el nombre del archivo, ¿verdad? Okay. ok. Solo querés que te pregunten al inicio de abrir el archivo si lo vas a trabajar como eh, lectura. O escritura. Solo quieres que te pregunte, no clave, solo pregunta. ¿En, ¿Se hace a través de? El menú archivo información, ¿sí o no? Sí. Ajá. Vale. Correcto, sí. así es. Así, así es. Entonces, veamos. Vamos a cerrar este archivo. No sé cómo lo dejo, pero ya sabemos. Para guardar cambio, yo lo voy a decir que sí. No sé cómo lo guardo. Entonces, venís y vamos a seguir acá un poquito más, ¿verdad? Eh, ¿Dónde está? Protección de libro, copia. Va, mira, yo estoy trabajando con un, un, el libro, les aquí una copia, ¿verdad? Por si se me olvida la clave, no me voy a complicar. Vaya, mira, este no tiene clave, ¿verdad? Entonces, venís y hay diferentes niveles de protecciones, ¿verdad? Hay una protección que se llama proteger estructura, ¿verdad? esta vez la que tiene la flecha vaya si te das cuenta eh, lo de proteger estructura eso está aquí ver archivo información proteger y por aquí va a estar <coughs> proteger estructura qué es qué es proteger estructura del libro aquí está también Dice, evita cambios no deseados en la estructura del libro, como agregar hojas o oh, no. Vaya, ¿qué quiere decir? Es que, es que yo en este libro puedo darle clic acá y agrego una hoja, mira, la hoja 2, mira. La 1 es el tema, aquí mejor le voy a poner eh, tema, ok. Vaya, y la 2 no tiene nada. Y la mando al final y puedo abrir otra, mira, 3. Entonces, Benís, eh, estructura es esto, son las pestañas, yo, hojas o fichas, archivo, información, proteger y me voy a, a estructura del libro. Y acá le voy a poner clave, ¿verdad? 1, 2, 3, para no complicarnos, porque está fregado, que se nos va a olvidar y la valido, ¿verdad? La vuelvo a validar. 1, 2, 3. Siguiente. Esto eh, igual lo guardo, ¿verdad? Esto lo archivo información y mira, sale una protección activa. Dice, la estructura del libro se bloqueó para evitar cambios no deseados, como mover, agregar o eliminar. Ojo. Y ahorita, si yo agrego. Mira. Le estoy dando clic al más. Hoja 3, botón derecho, y quiero eliminarla, ¿verdad? Si yo le doy botón derecho, por aquí debes de salir, eliminar, por aquí, mira. ¿Qué logran ver de diferente acá con estas menú Están como desactivadas las opciones. Están desactivadas. Entonces, la estructura es que alguien venga y, digamos, que te venga y te quiera borrar esta pestaña de. de Análisis y protección, botón derecho y eliminar. Entonces venís y esto no se puede, no te, no te pueden borrar estructura del libro. Eso es bastante chévere porque la verdad es que, eh, pues sí, evitas que alguien venga y te y te borre esto. pues Sí, puedes navegar y, es más, mira, cambiar hojas, ¿ves? Pues estoy borrando, ¿verdad? Datos, sí, pero la, borrar la hoja no. O sea, la estructura como tal, no, los datos es otro rollo, ¿verdad? Manejar datos es todo lo que está dentro, ¿verdad? Pero estructura no. Entonces, eh, hay que tener cuidado con eso. Venimos y digamos que aquí le voy a dar control sí, para esto. Vale. Ok, el archivo lo voy a cerrar. Bueno, digamos que guardé los cambios que hice. Hoy lo voy a volver a abrir. mira, la ficha, botón derecho, sale inhabilitada. ¿ve? Nos, entonces, como borro? Bueno, mira, esto de proteger libros, <coughs> eh, si te vas ahí a donde dice que desea hacer, proteger, permitir editar, mira, eh, proteger libros, la parte de protección, Está habilitada acá, mira. Entonces, venís y eh, en la estructura ¿verdad? le tenés que dar clic en este, proteger estructura para que te permita sacar la contraseña, mira. Va a estar el libro, ¿verdad? Vengo yo y me tengo que ir a información y a la opción de proteger estructura. Entonces ahí le estoy diciendo que mi intención es cambiar la estructura. Entonces acá me permite la... ¿Qué me permite? Colocar la clave. Entonces yo vengo y si le pongo cualquier cosa, no me va a dejar pasar, verá, nada. Entonces venimos y tenemos que colocar la clave adecuada, ¿verdad? Archivo. Información proteger estructura. Y acá sería uno, 2, 3, si no me recuerdo, esa creo que era. Vale, entonces no me dio ningún error. Hoy sí, mira. Entonces, ¿qué va a pasar? Hoy sí, mira. Mira, la hoja 3 la voy a eliminar. ¿Ve? Me permitió. ¿Ve? Y también cambiar nombre, o sea, editar los nombres estos. ¿ve? De, en vez de hoja, hoja tal, le puedo poner... Bórreme. ¿Verdad? Bueno, les voy a dar unos cinco minutos para que eh, coloquen la protección de estructura. Agregá unas dos hojas, ¿verdad? O sea, primero agrega botón derecho y te vas a dar chance de ver esto que sí se sale como negrito. Ahorita venís y vas a habilitar la protección de eh, esto: protección, información, protección del libro y es la que dice estructura, mira, Estructura. 1, 2, 3, creo que era. 1, 2, 3. Ok. Ahí la estoy volviendo a colocar, ¿verdad? Mira, ahorita no me sale, mira. Ahorita no me sale. Entonces pongan la protección de estructura. Ajá. Si cuando esté activa la protección de estructura, ya sabes, ¿verdad? Que te va a salir aquí, este voladito aquí en información acá. ¿ve? Activo la protección que tenés. Si entras aquí mismo para proteger estructura, acá estás poniéndola. Ok, 1, 2, 3. Y la habilito y les habilito. En este caso ya la habilité, mira. Ajá, muito bem. Bueno, miren, eh, en el menú Revisar hay una sección que se llama Proteger. ¿Verdad? Eh, esta cosa eh, de Proteger Libro es lo mismo de estructura. Mira, acá ve. Proteger Libro es lo mismo de estructura. ¿Qué quiere decir? Que si yo vengo acá y en Proteger Estructura, información, proteger, y aquí busco. O sea, el nombre completo es Proteger Estructura de Libro. Le digo proteger estructura y le digo 1, 2, 3. Me la valida. 1, 2, 3. Eh, no puedo borrar ninguna ficha de las protecciones, ¿verdad? Va, esa es una cuestión. vamos Entonces venís y vas a andar trabajando en Excel. O sea, vas a estar en cualquier. Aquí vas a andar trabajando en Excel porque está permitido. Pero venís y te vas a a revisar, y te vendís al mismo botoncito, a la misma área. Esto está afuera y no está dentro del menú de información, ¿verdad? Y le decís proteger libro, estructura, lo que le estás diciendo es que como está protegido, porque lo habías colocado antes, es que hoy vas a poder eh, dar la clave, uno, dos, tres, ¿verdad? Y hoy sí te permite desbloquear la estructura, ¿verdad? Y o sea que con, con Protege el libro aquí mismo la colocas y aquí mismo la, la quitas. Es la misma situación, ¿verdad? Que vengas acá, mira. Es la misma situación que vengas acá. Este botón que está acá exactamente es el mismo que, que está aquí, ¿verdad? Es la misma función. ¿Estamos? Entonces, eh, ahorita... Este sí me permite borrar, mira. Eh, voy a borrar lo que dice hoja es El mismo modo operando, ¿verdad? este botón del de, menú vis, de revisar, voy a irme a través de archivo, información, protege el libro y ahí están las categorías. Vale, veamos el otro. Protege libros. Hoy veamos proteger hoja. Uno, dos, tres, cuatro. So, son cinco tipos de protecciones que puedes hacer en Excel, ¿verdad? Proteger hoja. Veamos qué nos dice este volado. Va. Archivo, información, protege el libro y acá es este proteger hoja actual. Ojo, es la actual, ¿verdad? Dice si controla qué tipo de cambios pueden hacerse en la hoja actual. Vaya, vale, mira, acá mira, hoja actual, donde dice bórrame, esa es la hoja actual. Hoja actual es la que le das clic, ¿verdad? Acá yo voy a traerme esto, solo esto. Bórrame, me traigo estos dos datos. ¿ya? Acá. Vale. Venimos y igual yo aquí no tengo ninguna protección, ¿verdad? puedo borrar cualquier cosa. Si es lo mismo que venga y le diga acá a través de revisar, proteger hoja, es lo mismo. En proteger hoja, te va a pedir una clave, ¿verdad? Uno, dos, tres, siempre uno, dos, tres. Y ojo. Aquí dice, mira, proteger hoja y contenido de celdas bloqueadas. Vale. En otras palabras, te va a dar un listado de eh, varias cuestiones que puedes proteger o no. Lo que tenga cheque es lo que va seleccionando. ¿ya? Por ejemplo, vaya, seleccionar celdas bloqueadas, yo las puedo seleccionar porque tiene cheque. Seleccionar celdas desbloqueadas, yo también las puedo seleccionar. Vaya, pero, por ejemplo... O sea, en otras palabras, ahorita puedo hacer todo, cualquier cosa en esta hoja. Pero, por ejemplo, yo no puedo eliminar filas. Le doy cheque. No quiero que me vayan a eliminar vendedores. Le doy cheque. No quiero eliminar columnas. ¿Ya? Y no sé qué otra cosa. Ah, no puedo insertar columnas. Ni puedo insertar filas. Vaya, mira. Y aceptar, ¿verdad? Vaya, la contraseña 1, 2, 3. Estamos. Bueno, veniste y te venís a archivo a uh, información y aquí hay una, mira, activa, está activa. ¿Cómo se llama la que está activa? La bórrame, la bórrame está activa, la hoja bórrame. Y ya saber, ¿verdad? Entonces vengo y está bloqueada, pues está protegida ahorita. Entonces vengo y columna, veamos guardemos <coughs> columna a ver. mira, tengo algunas cosas restringidas te das cuenta, en esta hoja ¿verdad? en la borra si me voy a proyección ese otro pisto, ¿verdad? porque estoy protegiendo hojas ¿estamos? entonces en las hojas venís y aquí no puedo borrar ¿cómo te borra sucursal? o sea, la columna, pues ¿ya? y la fila ¿Todo derecho verdad entonces, ven y acá la única manera de eh, eliminar, mira. Mira, no se puede, mira. Eliminar, no se puede. Y creo que también no sé si le di insertar. Ah, insertar, sí se puede. Eliminar, no. Va, habría que ver eso, ¿verdad? Pero vengo yo y sí me sé las claves. Entonces, mira, desproteger hoja. ¿Qué quiere decir? Que este botón está a... Cuando está activa la protección el botón te va a decir lo contrario, o sea, desproteger. ¿verdad? Si yo le digo desproteger, tengo que saber la clave. Uno, dos, tres. Por lo tanto, ahorita puedo hacer leña. <laughs> puedo venir y borrar todo lo que yo quiera borrar, mira. Mira, estoy borrando acá. ¿verdad? Estoy borrando y filas también, mira. Voy a borrar la columna y voy a borrar la fila. Mira, se puede. Ahora, quiero volver a proteger. Bueno, entonces vengo y le doy proteger hoja. Y ya sabes ¿verdad? Le vas a poner clave 1, 2, 3 y clic en todo. Ahora, si le das cheque a todo, o sea, no va a poder hacer nada, ¿verdad? O sea, al final no se trata tampoco. Bueno, ahí cada quien evalúa qué va a proteger y qué no va a proteger. ¿Estamos con esto? Entonces, proteger el libro es estructura de fichas proteger hoja, vas a ir de una en una. Si sí, las quieres proteger todas. Y te da chance de poner clave y el listado de qué quieres proteger. Si querés dejar activo que alguien borre o no borre o ordene, mira Ponga filtros, use tablas dinámicas o no. Imagínate, vos venís y le decís que no le vas a permitir usar tablas dinámicas. Bye. Ahí sí, lo has dejado un poquito limitado, ¿verdad? Entonces aquí queda criterio de cada quien. Tenemos alguna preguntilla con eh, proteger libro, ¿no? Vaya y eso es este, mira. O sea en otras palabras hemos visto, uh, hemos visto uh, esa de proteger hoja. Hemos visto de la de proteger estructura, hemos visto esta, las dos últimas, y hemos visto esta. Ahora eh, nos queda una última protección: proteger rangos. Vaya, ¿qué es esto? Me voy a borrar, me <laughs> Proteger editar rangos. Dice así: permite configurar la protección. Con contraseña de un rango. En otras palabras, ¿verdad? Yo puedo venir y agarro los nombres. Por ejemplo, ¿verdad? Y le digo clic ahí. Vaya, mira. Este rango eh, es un nuevo, ¿verdad? Es un nuevo rango. Ok. Ese es un nuevo rango. Yo le puedo poner nombre a ese rango. Al rango de nombres. Y yo le puedo poner. Eh, Vendedores, vendedores, ¿ok? Vendedores, ¿verdad? Y este le pongo contraseña 123, ¿verdad? Vendedores 123, ahí dice desde la 4 hasta la 9 en la A. Y yo le puedo decir eh, permisos, aquí puedo asignar usuarios, pero eso no lo vamos a tocar y le damos a aceptar. Vaya, ¿qué contraseña le pusimos? 123, 123. Va, mira. Y aplicar, aceptar. Va, mira. Se creó el rango. ¿verdad? Esto hemos creado un rango que se llama vendedores. Pero no es un rango de nombre, sino que es un rango de protección. Venís. guardo. Okay. ¿Está activo o no esto? Vengo. Mira. Uh, espérate, que aquí pasó otra cosilla. Va, Va mira. Permitir. Va, mira. Aquí está el rango de vendedores. Si yo le digo modificar, ¿ya? en los permisos, acá le vas a decir qué permisos querés. ¿Modificar sin contraseña o no? Bueno, venís y vas a, a determinar si querés eso o no, ¿verdad? Acá son cuestiones a, a un poquito avanzadas, ¿verdad? Ok, venimos y. Para, para aplicar la protección de un rango, tenés que proteger la hoja. ¿Ya? Entonces, la hoja ah, le vamos a dar protección A. O sea, uno nada más. Y A. Ah, ¿Ya? Pa, mira, la hoja, la hoja está protegida. ¿eh? Proteger hoja. Por lo tanto, mira. ¿La hoja qué quiere decir? que, eh, mira, yo no puedo borrar. O sea, es así. Si vas, a, vas a, a proteger un rango, primero tienes que proteger la hoja. ¿Ya? Para que una vez que protejas la hoja, llegues a tu rango, que son los nombres, y cuando le des clic a tu rango, te pida la clave. ¿Ya? Por ejemplo, vaya, yo le di a los nombres una clave a ese rango. Si yo me voy a las cantidades y le doy dos clics, nada. ¿Por qué? Porque primero toda la hoja está protegida. Entonces, si yo me voy a, a, a las cabeceras de sucursal, nada. Si yo me voy a total, nada. Todo está protegido. Pero si yo me voy a la celda A4, A9, ese es un rango que yo creé. Y si yo le doy clic, aquí me va a pedir una clave para habilitar el permiso de ingreso. Uno, dos, tres, creo que era. Y ahí sí yo puedo ya borrar, mira. ¿Ve? Pero solo esos. Si yo me salgo de aquí, ni les pasteles, ¿verdad? Mira. Entonces tiene lógica. Para, primero vas a marcar los rangos y les vas a decir cómo los proteges y las contraseñas, ¿verdad? O sea, la clave. Vaya, después, acá es para que no me borren los nombres de los vendedores, solo yo los puedo editar, ¿ves? Las cantidades, este, no me las es que escriben. O oh, si yo quiero, también le dejo las cantidades como permiso de protección de rangos. ¿Estamos? Ahora, desprotejo la hoja. Es la letra A. Y hoy sí puedo editar todo, mira. ¿Eh? Entonces, ¿quieres proteger sucursales? Las cantidades. Venís, las marcas, protege el rango. ¿Ya? Ese rango es nuevo. Sí, este es nuevo. Y entonces aquí le vas a poner ventas, ¿verdad? Mira, el rango es B, ventas, correcto. Y venís y le vas a poner contraseña. Ahí ve si le pone la misma, 1 2 3, no sé, yo le voy a poner 4 5 6, Recordate. Y aceptar. 4 5 6 dos veces y aceptar. Vaya, mira, tengo dos rangos, el de las nombres y el de las ventas. ¿Estamos? y hoy le doy aplicar y hoy le doy proteger hoja. Y en proteger hoja le voy a poner A ah, nada más para no confundirme. ¿no? Y en proteger hoja A. Ah, vaya, mira. Yo no puedo escribir en nada, ¿ves? ¿eh? No puedo escribir en nada, mira. O sea, no puedo editar, ¿eh? Escribir nada. Está protegida todo. Lo único que tengo chance es esto. Pero son dos cosas distintas. Yo le voy a dar dos clics al 816. ¿Cuál es la clave? 456. Y ahí puedo poner 900 dólares, mira. ¿Te das cuenta? 900. Si yo quiero irme al nombre de Juan y le doy clic, ese tiene clave también y ese era uno dos tres. Recuerda que son dos rangos diferentes, mira. Y aquí Juana, mira. Ahora quiero volver a habilitar esto. Bueno, entonces aquí guardas y todo. O sea, en otras palabras, proteges la hoja. Antes de eso, le decís que esto y esto. Son rangos o solo o un solo rango, ¿verdad? como querrás, le pones clave. Cuando todo esté sellado, vas a llegar a darle dos clics a el área que sí podés editar. ¿Cómo? Bueno, porque vos le has dicho que para editar ese ranguito de celdas, le vas a dar clave. ¿Estamos, Estamos con la protección entonces de esto, de rangos? la protección de rango va de la mano con la protección de hoja, proteges hoja antes de eso e hiciste tu rango ¿verdad? cuando vos vas a editar en un rango, como la hoja está protegida, te pide clave ¿está? ¿qué les pareció el tema de hoy, de esto de protección? ¿les va a servir? Sí, es bastante útil. Vaya, solo que tengan cuidado con las claves, no les vayan a andar olvidando. ¿verdad? Vaya, en la plataforma ya saben ustedes, verdad. La voy a compartir, ya vamos a ir terminando. En la plataforma acá eh, tenés un video, le das siguiente, tenés un, un video ahí lo, lo miran si creen necesario, no está de más. Pero en el examen este acá creo que te está mezclando dos temas. Eh, así que este quizás no lo van a poder hacer el examen ahora porque está mezclando el tema de consolidar. Eso creo que se va a ver en la siguiente sesión. Pero si sí pueden ver el video y todo lo demás, no hay ningún problema. Bueno, entonces, si no hay mayores situaciones, no hay preguntas, pues nos quedamos hasta acá. Sería hasta la próxima. Gracias, buenas ah, tardes. Recuerden que ustedes tienen la pel playlist para ver las sesiones, ¿verdad? Las mandé hace un tiempito, las playlists. De YouTube. Okay, bueno, muchas gracias a todos mañana. por. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.